Bienvenidos a otra clase de apreciación cinematográfica. El día de hoy nos dedicaremos a identificar los recursos narrativos que convierten a cualquier largometraje en una auténtica obra maestra del séptimo arte. Pónganse cómodos, préndanse un cigarrito y acompáñenme, porque yo les explico. Yo les cuento de qué se trata. Yo soy la historia detrás del meme. Oh my God, esto va a ser épico, papus. Voilà, revivido Scooby. You don't know the way. El Pepe. Siguiendo con la línea trazada por el joder, esto sí es cine, esta vez toca hablar de otro meme que de igual forma se dedica a alabar el contenido audiovisual, solo que en esta ocasión extiende sus fronteras para incluir anime, caricaturas, series de televisión y videojuegos, ya que al final del día no importa el formato, sino las emociones que nos transmite. ¡Eso sí que es otra onda! Yo soy el, acompañado de una traducción toda culera del título de la película, serie o videojuego, es un meme de reacción para escenas ficticias en las que el protagonista revela su identidad de forma épica y afirma ser el propio título de la película en cuestión. ¡Yo soy el arma secreta! De esta manera, el meme presenta finales alternativos con exceso de fanservice y una pizca de escritura perezosa, llevando la historia a un memorable desenlace. Y por eso tenemos personajes de anime diciendo el nombre del programa como si eso fuera por mucho lo más emotivo y dramático que pudiéramos llegar a contemplar. Ahora lo entiendo, Vegeta. ¡Yo soy el Dragon Ball Z! En el fondo sabemos que si muchas de las escenas que el meme presenta fueran reales, darían muchísimo cringe. Y es precisamente por eso que el meme funciona, porque al igual que pasó con el joder esto sí es cine, este meme aclama de forma irónica los argumentos simplones y los finales cutres. Y es que somos conscientes de la poca necesidad que existe de que un personaje haga una referencia directa al título de la película, ya que muchas veces el nombre no es suficientemente autoexplicativo, o bien la idea es que cobre sentido conforme avanza la trama. No es como en la música, donde es normal que una canción repita mil veces el nombre de la misma, especialmente si es del Bad Bunny. Eso es verdad. Sin embargo, podemos estar de acuerdo en que las pocas veces que ha pasado algo ligeramente parecido en la industria del entretenimiento ha resultado bastante épico, como cuando Tony Stark dijo "y yo soy Iron Man", o cuando Walter White dijo "yo soy el peligro". Bueno, pues la gente no contenta con esto fue y puso "yo soy el Avengers Endgame" y "yo soy el rompiendo malo", respectivamente. De esta forma, la escena de El Imperio Contraataca quedaría mucho más épica si Luke respondiera "yo soy el Star Wars" después de que Darth Vader le revela que es su padre. Qué falta de respeto, che. Y es que justamente ahí es donde se oculta el encanto del meme, en esas traducciones literales de los títulos de las películas como una manera de enfatizar que lo mal hecho, entre más malo, mejor. Sarcásticamente, claro. De igual forma, hay personas que se han encargado de buscar escenas que encajen con la premisa del meme y que provocan que todo cobre sentido, como pasó con El Chavo del 8. Pues toda la gente cree que tú vives en el barril. Pues bola de mensos, porque la gente no puede vivir adentro de un barril, yo vivo en el locho. Por eso me dicen el Chavo del Locho. En ese aspecto, este meme recuerda mucho a aquella plantilla con Rick Dalton, interpretado por Leonardo DiCaprio, señalando la pantalla de la televisión, específicamente con aquel ejemplo que dice "cuando alguien dice el nombre de la película en la película". Entender las referencias no es cosa fácil. El meme utiliza como plantilla la mítica escena de Get Out, película del 2017, en la que Chris Washington, interpretado por el actor británico Daniel Kaluuya, solloza mientras la mamá de su novia lo hipnotiza para que éste deje de fumar. Esta escena en particular ha sido utilizada para otros memes, como el propio "joder, esto sí es cine", ya que nos hace entrar en el supuesto de que lo que contemplamos es tan intenso que nos conmueve hasta las lágrimas, incluso si es real o no. ¡Mate! Eso nunca pasó. Por otro lado, el meme se suele acompañar del villancico navideño Carol of the Bells, pero en este caso reinterpretado por la violinista estadounidense Lindsey Stirling. Esta versión de la canción hace que cualquier cosa sea en automático mil veces más dramática. El meme explotó recientemente en julio de 2022, pero hay vestigios de su uso a principios de año, específicamente en abril, de cuando datan los primeros ejemplos. Si se dan cuenta, ha sido un año memero muy enfocado en la cinematografía. Yo vivo de mi público fino y conocedor.
Este meme nos invita a todos a hacer un ejercicio de reimaginación y, teniendo en cuenta todas las películas y series que hemos visto, las posibilidades son infinitas. Yo le doy un 8. Con este meme, el universo cinematográfico de memes se expande y personalmente me encanta este humor que se usa para apreciar el cine de forma irónica, así que ahí le va un 9. Las traducciones mal hechas a propósito son otro punto clave del meme, y los ejemplos que contemplan este punto lo entendieron absolutamente todo. Le corresponde otro 8. Y la cereza del pastel es definitivamente esa canción que agudiza los sentidos y nos hace apreciar mejor el arte. Otro 9 por eso. Con un 8.5 de promedio, yo concluyo que se trata de un momazo. El mejor meme del día fue mandado por Jesús Obregón, que dice: yo cuando al final del video no por el vato se viene y dice, yo soy el Pornhub. ¡Wow! Sueño con el día que eso suceda. También tenemos este otro de Sato Bramfield. Ahora lo entiendo todo. Yo soy la leyenda de Zelda. El mejor juego de la década. Muchas gracias por las aportaciones. Tú también puedes aparecer en el mejor meme del día comentando tu ejemplo en la publicación con la plantilla en nuestra página de Facebook. Y en fin, ahora que lo sabes, quédate a ver esta recopilación con los mejores Guillermos autorreferenciales. En esta ocasión toca mandarle un saludo muy especial a Super Mario Fogg, Alare Briggs, John Blanco, Luis Méndez, El Gran Vegeto y a Bean Ferdinand. Por otro lado, muchas gracias a todos nuestros queridos Patreons. Su apoyo resulta bastante especial para nosotros. Les mando un enorme abrazo. Recuerden que ustedes también pueden unirse a esta bonita familia y apoyarnos en Patreon para llevarse grandes recompensas. Síganos en todos lados para no perderse de nada. No olviden dejar su like, comentar sus memazos y sugerencias para próximos videos. Nos veremos en la próxima historia detrás del meme. Se despide su tío Zona 24/7, Rodo Valderas. ¡Adiós!